Bueno, estamos todos. A ver. Sí, estamos todos. Bueno, si me decías, ¿quién me hablaba? Hola. Hola, sí, recién se restableció la conexión. Ah, si esto fue original, la verdad que no, yo supongo que sí, yo te lo puedo asegurar. Lo que sí es único es lo que pasó en Grecia, eso sí. Claro. Eso, o sea, nosotros... tomado en cierto sentido, somos griegos. Claro. Nuestras instituciones, nuestros hábitos, nuestras convicciones vienen de ahí. O sea, la idea de que las personas debieran ser gobernadas o debemos ser gobernadas a través de instituciones que permanecen en el tiempo, independiente de los individuos, más allá de todas las deformaciones o todo, eso es una creación griega. No quiero decir un invento porque me parece que no es la palabra adecuada, es una creación. Otro elemento que hay que tener en cuenta para todo esto es que el peso de las tradiciones en estas nuevas comunidades fue mucho menor. Esto lo dice un famoso helenista llamado Werner Jaeger, que es muy, muy aguda esta observación. Y yo lo comparo con nuestros abuelos o bisabuelos que se vinieron aquí a la Argentina y ya la segunda generación ni sabía de qué aldea había venido el abuelo, ¿no? O sea, como que las nuevas condiciones de vida no fueron una continuación de lo que pasaba antes, ¿no? Como que crearon una nueva manera de vivir. Que eso es lo... Bueno, acá tenemos algunas cuestiones de las migraciones. Acá están las notas que la inexistencia del imperio predominante. La relación con las ciudades madres nunca fue una relación de subordinación, sino de familiaridad o de filialidad, ¿no? Por ejemplo, cuando los persas invaden el Asia Menor, los griegos van en su ayuda, o sea, las ciudades madres. Y eso es lo que da lugar a la primera guerra médica, ¿no? Se llaman médicas, porque tienen que ver con el nombre que le daban los griegos a los persas, que eran medos. En el 490 a.C., Darío, primero creo, manda algo así como una expedición punitiva para darles, digamos, una reprimenda, pero no es una invasión. Y ese es el episodio de Maratón. Tengan en cuenta la fecha, es el 490. El siglo V es el famoso siglo de oro griego, pero no empezó bien. Empezó primero con esta guerra contra los persas y con la victoria de Maratón. Está la historia de Filípides el Hoplita. Hoplita es el soldado griego de infantería. El Hoplita griego que se corrió los 42,3 kilómetros entre Maratón y Atenas, avisa la victoria y se cae muerto. Y por eso en los Juegos Olímpicos concluyen con el maratón. Miren hasta qué punto seguimos siendo griegos, ¿no? Se sigue recordando a ese soldado que hizo esto, ¿sí? La escritura, bueno, proveniente de la moneda, que es otra cosa,
otro invento. No, no la moneda como, como el medio de transacción, sino la diferencia entre lo que vale y lo que cuesta. Nosotros tenemos un billete de 100 pesos, podemos decir que cuesta 50 centavos, pero vale 100 pesos. En la Argentina eso sabemos que es un poco raro, pero esa es la diferencia fundamental, porque ¿quién garantiza que eso que cuesta en realidad, piensen en monedas, ¿no? Antes el valor y el costo era lo mismo. Si una moneda de oro valía lo que costaba ese pedazo de oro. Cuando los gobiernos comienzan a emitir una moneda, están respaldados. Y eso propició, podemos decir, un estallido comercial. Antes el trueque, ¿no? Era muy difícil. Yo quiero comprar un barco, tengo que llevar 100 bueyes, ¿no? Aparece algo así como los bancos, donde yo con un papel digo, acá hay plata, está ahí puesta. Esto fue importantísimo. ¿Sí? Estos son todos los elementos, ¿vieron? Estamos, que digamos, de algún modo colaboran para que se establezca esto que llamamos la polis, que ahí sí tenemos la actualización de todas esas condiciones, pero que todos conducen a esta forma de vivir. Vieron que Quito al principio dice, llamarlo ciudad-estado es una, no es exactamente lo que significa polis, es muchas más cosas. Es el pueblo, pero es sobre todo una manera de vivir. Aquella que inventaron los griegos, que se inventaron a sí mismos inventando la polis. Bueno, todos estos factores, y más el genio griego, puesto en bastardilla, dio lugar a la creación más fecunda que es en realidad una manera de vivir, la polis, que mal se traduce como ciudad-estado, gobernada por una asamblea de ciudadanos, y que registra sus decisiones en forma escrita, lo que otorga a las leyes escritas su carácter normativo e inviolable. Pero, y más importante, es que en esas comunidades organizadas la palabra pasa a ser un factor decisivo de poder. La causa de esto es que para que pueda imperar mi interés no puedo apelar a la fuerza, sino que debo convencer a mis eventuales adversarios. Ahí se le tapó esto. Bueno. Pasa a ser un instrumento decisivo en lo que hace a la aparición de la razón, como estructura orientada por un razonamiento a un tipo de verdad que no dependiera ya del arbitrio de unos pocos o al poder o prestigio de quien lo emita. Bueno, esto es interesante porque también hoy lo vemos palpablemente. Tenemos dos maneras de usar el lenguaje. Cuando queremos, o sea, decir. Una es la palabra mágico-religiosa y otra es la palabra diaria. La palabra mágico-religiosa vale según quién la dice, y está basada en el principio de autoridad. Durante mil años por lo menos, en Occidente, algo era verdadero porque lo decía la Biblia, o porque lo decía una autoridad. Hoy mismo tenemos, obviamente, restos de esa forma de la palabra, ¿no? Con los hijos, uno habrá en algún momento dicho, esto es así porque yo lo digo que es así, y punto, ¿no? Y bueno, eso es la palabra mágico-religiosa, ¿no? La otra palabra, la palabra diálogo, que podemos decir se inaugura, tenemos el primer testimonio de estas asambleas deliberativas de la casta guerrera, es aquella palabra que no vale según quién la dice, sino lo que dice. Y aquí es donde entra este elemento que hemos introducido subrepticiamente antes, que es la peito, la persuasión. La tecnificación de la persuasión, esto es transformarlo en una técnica, fue la obra de los sofistas. Esto es la dialéctica y la retórica. La retórica, el arte de convencer a muchos, la dialéctica de saber litigar, de saber conversar, de saber argumentar. Siempre hay dialéctica o diálogo, no tiene que ver con el número 2, tiene que ver con el prefijo dia, que en griego quiere decir a través.
diagnóstico, ¿no? Un conocimiento que va a través. Diálogo es una avanzada a través del logos, que se traduce, entre otras cosas, como palabra, ¿no? Bueno, acá está todo esto dicho. La palabra, la polis, la percepción. Después nos mudamos a Atenas, que es donde tenemos los mejores testimonios. Las reformas políticas, ¿no? Que son, ahí están Dracón, Solón, Clístenes y Pericles. De todos, o sea, por ejemplo, aquí lo que tenemos es un testimonio valioso para conocer el temperamento griego, que es la institución de la tiranía. El tirano no es que se pone a sí mismo, sino que el tirano es elegido por la comunidad cuando una grave amenaza sobrevuela sobre la comunidad. En el caso de la aparición de Solón tenía que ver con una guerra civil en ciernes en el Ática. Ática es donde está Atenas, ¿sí? Que se divide en tres. El puerto, que se llama el Pireo, propiamente la ciudad, y el campo. Eso se llama el Ática. Ocurría que los arrendatarios, los chacareros que arrendaban las tierras, por una mala cosecha o por lo que fuere, si no podían pagar, terminaban siendo esclavizados. Y eso estaba como fermentando una guerra. Entonces los griegos, los atenienses, eligen a Solón como tirano. El tirano es alguien que tiene plenos poderes, pero les han sido otorgados. Y además está el compromiso de la comunidad de aceptar lo que dice, claro, ¿para qué te voy a elegir si después no te hago caso, no? Aceptan. Y Solón lo que hace es esta reforma fundamental, que es nadie más puede ser esclavizado por una cuestión de deudas, y además libera a todos aquellos que habían sido esclavizados por esa condición. Pero el que más hizo para transformar Atenas en lo que será fue Clístenes, que hace una reforma muy astuta, podemos decir. Esto es, el clientelismo sigue existiendo. Tenemos un señor poderoso en una localidad y tenemos sus clientes, o sea, quienes de un modo u otro están sometidos a esa autoridad. Lo que hace Clístenes es dividir todo el Ática en tres, pero a su vez divide lo demás en demos. Demos son las localidades, ¿no? Lomas de Zamora, Temperley, Avellaneda, esos son los demos. Pero ¿qué criterio utiliza? Clístenes es un criterio geométrico, con lo cual neutraliza, en muchos casos, ese poder, podemos decir, no sé si es medieval, pero algo parecido a una palabra, ¿no? Bueno. Bien, claro. Claro, ¿no? ¿Cómo se llama? Caudillaje. Bueno, de algún modo neutraliza. Y además, la cuestión de la eclesía o la asamblea es que yo no voy, en tanto ciudadano libre, autóctono, ateniense, a la asamblea porque me eligen, porque mis conciudadanos que viven en mi comunidad me eligen, sino que en tanto ciudadano habré de ir a la asamblea. Voy por sorteo, o sea que, de algún modo, la asamblea es una forma de democracia directa, no es que yo represento a. Si bien la represento en cierto sentido, no es porque me hayan elegido. Esto es, la tarea política es una carga pública, como cuando tenemos que ir a las mesas de votación y nos elige, tenemos que ir. Bueno. Eso es otro de los asuntos que son fundamentales en todo esto que va a ocurrir, sobre todo en Atenas. Y después viene Pericles, que siendo un caudillo, sin embargo, es cuando la democracia ateniense muestra sus más grandes logros. ¿Sí? Aunque como, son como amores de verano, ¿no? Efímeros. Esto es efímero. ¿Sí? Después vamos a ver cómo termina. ¿Sí?
Bueno, una referencia fundamental es lo que fue el episodio o el acontecimiento, mejor dicho, decisivo, que da vuelta a toda esta historia, y es la victoria contra los franceses. No la primera de maratón, que no fue épica, fue importante, pero la segunda, que fue en 480, y es Jerjes, el rey, no es ya una incursión punitiva, sino que es una invasión. Los números de los invasores varían muchísimo. Van de 600.000 al millón. Pero de todas maneras, los griegos difícilmente pueden juntar 100.000 soldados. Y aquí está esta historia que hace un puente de barcas para atravesar los Dardanelos. Vieron que la separación entre Asia y Europa son, hay dos puntos más cercanos que son los Dardanelos, después está el Mar de Mármara, que es un pequeño mar, después viene el Mar Negro, ¿no? Y el otro paso no me acuerdo cómo se llama. Bueno, hace un puente de barcas, imagínense la magnitud, ¿sí? Por supuesto, a medida que avanzan hacia el sur, muchas ciudades griegas se pliegan, o sea, no ofrecen resistencia. Tal era la monstruosa para ellos invasión. Y por otra parte, una flota de más de 1.000 barcos que va acompañando a los invasores. Ahí tienen el famoso episodio de las Termópilas, Leónidas con sus 300 espartanos. En principio dice que no eran 300, eran 7.000, aunque no todos espartanos. Pero cuando ven, las Termópilas es un paso exigido, muy estrecho, entre la montaña y el mar. Termópilas quiere decir de las piedras calientes, ¿no? Y ahí es donde en unos pocos días los espartanos matan 20.000 soldados persas. Y ellos casi no tienen bajas. Los espías persas van a ver qué están haciendo los espartanos antes de una batalla que seguramente terminaría con ellos, y se están acicalando. O sea, antes de la batalla lo que hacen es arreglar el pelito, ¿sí? Eso es increíble para mí, ¿no? Hay alguien que les enseña un camino entre las montañas, entonces los rodean, pero antes de que los rodean, Leónidas se queda ahí con sus 300, manda a los otros, que eran muchísimos más, hacia el sur, ¿no? La estrategia era pararlos en el Golfo de Corinto, ¿no? En el Estrecho de Corinto. Hoy ya es un canal, ¿vieron? Antes era una lengua de tierra que vivía lo que sería la parte continental de la península del Peloponeso. Hoy es el canal de Corinto, ¿no? Estamos unidos. Y los matan a flechazos. O sea, ya no quieren pelear mano a mano, porque saben ustedes que los espartanos fueron los más grandes soldados de la antigüedad y de ahora también, supongo, ¿no? No sé si se puede comparar. El servicio militar en Esparta es desde los 7 años hasta los 60. Un espartano no hace otra cosa que la guerra. No, hay un momento, dice Mamarracho en la película Los 300, que Mamarracho es un cómic, tengamos en cuenta eso, ¿no? Y un espartano le pregunta a otro, le dice, ¿vos qué haces? Bueno, yo soy panadero, le dice a un ateniense. Y entonces dice, no, nosotros espartanos somos soldados. O sea, los espartanos, que son una sociedad muy particular, tienen un pueblo esclavizado, ¿no? Los micenios. Por eso ellos no trabajan, se dedican solo a la guerra. No hay campesinos espartanos. Hay un pueblo esclavizado, los ilotas. Por eso los espartanos no emprenden grandes empresas de conquista, porque no tienen la cantidad ni las posibilidades. Pero por otra parte, saben que era una sociedad sumamente rígida, restrictiva, ¿no? Todos comían lo mismo, todos hacían lo mismo, nadie tenía más posesiones que otros, no había dinero. Todo eran barras de estaño, creo que con eso. O sea, nadie tenía más que los otros. Sí tenían a este pueblo esclavizado que los proveía de todo lo que
quizás cuentan que tampoco les gustaban mucho a los extranjeros, pero hay un extranjero que cuenta que dice, yo ya sé por qué los espartanos no temen a la muerte, porque después de comer las porquerías que comen, cualquiera preferiría la muerte a eso. Bueno, esos dichos famosos, con tu escudo o sobre tu escudo. O sea, no hay otra manera de volver de la batalla. O muerto o con su escudo. Porque parece que lo primero que se hace cuando estamos siendo derrotados es tirar el escudo y salir corriendo, ¿no? Hay una historia famosa que dice que un espartano se refugia en la casa de su madre, digamos, huyendo de la batalla. La madre, por supuesto, lo denuncia, la condena obviamente es la muerte, y le dice, el Eurotas no corre para los ciervos. El Eurotas es el río que corre por Esparta, y ciervo es sinónimo de cobardía, ¿no? Bueno, tienen estas, o sea, si ellos ven que algún chico, algún joven, entre los ilotas tiene alguna cualidad, alguna posibilidad de liderazgo, lo matan directamente. Mucho han aprendido de los espartanos, las castas militares, los nazis, ¿no? Aunque fueron admirados, por ejemplo, entre otros, por Platón, por la homogeneidad de esa. No hay diferencias, ¿no? Bueno. No tardaron mucho tiempo en desaparecer. Lo que sigue, bueno, yo me voy por las ramas, como ven. No me puedo acordar el nombre del jefe de los atenienses. No, Milcíades no es. Bueno. La cuestión es que este hombre, el que sería el estrategos, o sea, el jefe militar de los atenienses, va al oráculo de Delfos. Saben ustedes que el oráculo de Delfos, en el oráculo de Delfos, habla la pitonisa que está, de algún modo, vinculada a Apolo. Es un santuario de Apolo. Es un lugar impresionante hoy, ¿no? Geográficamente. Está poblado de hace muchísimo tiempo. Y el oráculo tiene un estilo, que es la ambigüedad. La ambigüedad, como dice un señor que se llama Giorgio Colli, no es sino el signo de la distancia que existe entre la sabiduría de los inmortales y la sabiduría, llamémosle así, de los mortales. Quito habrán leído, cuenta estas dos historias maravillosas, es Creso, el rey de Lidia, va al oráculo de Delfos para saber cómo le va a ir en una campaña contra los persas. Y el oráculo, a través del profeta, le dice, cruzas el río Halis, caerá un gran imperio. Entonces, contento, Creso cruza el río Halis y cae un gran imperio, el de él. Y el otro es el que le dice a este estratega ateniense cuando a la pregunta ¿qué hacemos con los persas? Dice una muralla de madera salvará a Atenas. Providencialmente quizás se descubre una rica veta de plata en un lugar llamado Laurion en Atenas, en el Ática, y Temístocles, ahí me salió el nombre, dice utilicemos este dinero, porque si no se lo iba a repartir, para construir los famosos 270 triremes decisivos en la batalla. Le voy a decir cómo se llama. Bueno, acá está todo esto que estoy contando de lo del oráculo, lo de Temístocles, ¿sí? La batalla de Salamina. Está ahí. O sea, los persas llegan a Atenas y la destruyen, directamente la dejan piedra sobre piedra. Pero los atenienses se mudan a una pequeña isla
Digo, que está frente al Pireo. Esa pequeña isla se llama Salamina. Ahí estaban los atenienses viendo cómo los persas le queman la ciudad. Los atenienses, muchos, querían mudarse, querían decir, bueno, ya está todo perdido, nos vamos a Italia. ¿Sí? Si agarramos todo lo que tenemos y nos vamos a fundar otra Atenas en Italia. Temístocles se juega una última carta y manda a su lugarteniente o esclavo, no está claro, se llama Sicino, sin decirle la verdad. Le dice, a ver, anda a entrevistarte con Jerjes y anda a decirle que los atenienses se quieren escapar. ¿Sí? Entonces, dice que no le dice la verdad, porque si lo torturan, iba a decir la verdad. O sea, Sicino va con la expresa, con el expreso mandato de decir eso, sin saber que era un ardido. Entonces lo que hace Jerjes es una especie de demostración de fuerza, y bueno, acá hay que pensar cómo eran esos barcos, que tenían como 200 personas, ¿verdad? Que eso alguna vez supe la cantidad. Porque, ¿qué pasa con esos barcos? Primero, no tienen velas de las llamadas latinas, o sea, las velas triangulares. Y además no tienen quilla esos barcos, con lo cual el viento funciona si viene de popa, si no, no. Andan a remo. Y al no tener quilla, el problema es que se dan vuelta con mucha facilidad. Quilla es eso que está debajo de la... que impide que se den vuelta, ¿no? Bueno, es tremendo esto. Y el arma de estos barcos son los espolones, que tienen una punta de bronce, donde lo que hacen es chocar a los otros barcos. Bueno, lo que ocurre entonces es que este Jerjes, que se había puesto un trono en una parte alta, y para ver la batalla. Y ahí hay otra cuestión. La flota de los persas había tenido un problema ya, en lugar de llamar Artemisión, donde hubo una tormenta y perdieron unos cuantos barcos. Pero de todas maneras era desmesurada la desproporción, ¿no? Me estoy yendo por la rama, ¿no? Pero bueno, esto es muy interesante. Se meten en el estrecho. Y ahí es donde los están. Ellos pensaban que iban a ir por un lado y por el otro del estrecho para impedir que los atenienses se escapen. Pero no se iban a escapar. Lo que pasó es que de pronto se les aparecen en un lugar estrecho y no es fácil frenar estos barcos. Empiezan a chocarse los persas consigo mismos, ¿no? Hacen un desastre. Por otra parte, los atenienses sabían que a la mañana sopla un viento que les fue propicio, cosa que la armada persa no sabía, que además la armada persa es un mosaico. Hay egipcios, hay griegos, hay de todos lados. Y todos lo que quieren es mostrarle a Jerjes qué valientes que son, con lo cual carecen de un comando organizado, único. Bueno, Salamina fue un verdadero desastre para los persas. El otro día vieron, el Ministerio de Cultura griego, pasaron por streaming una representación en un teatro de la tragedia de los persas, que es una tragedia de Ésquilo, que es el primero de los grandes trágicos. Y lo extraordinario que tiene para mí esto de Ésquilo es que ve o muestra la batalla de Salamina y después la batalla de Platea, que es una batalla terrestre, desde el punto de vista de los persas. Fíjense qué fineza, qué sensibilidad de los griegos, de los atenienses, que su más alto poeta, de esa época por lo menos, escribe algo y se pone en el lugar de los persas para mostrar que la guerra es terrible, que no hay victorias en la guerra,
que es un desastre. Eso, bueno, para mí eso es una nota sustantiva del genio griego, porque tiene esa sensibilidad como cuando el padre de Héctor le va a pedir a Aquiles el cuerpo de su hijo, ¿no? Príamo. Y Príamo le abraza las rodillas. Es un momento increíble de la Ilíada. Y el Patroclo, Patroclo, Aquiles obviamente le da el cuerpo para la honra fúnebre. O la historia de Antígona, que igual entierra a su hermano, a pesar de que la muerte era la condena. Bueno, todo esto es lo que Quito en algún momento dice, la literatura es lo que afina la sensibilidad de los pueblos. Y para mí está ahí la impronta de la Ilíada y la Odisea, permanentemente sobre ellos. Cómo eso sensibiliza y afina, no sé, espiritualiza o no sé cómo llamarlo, pero la literatura vuelve a las personas diferentes, por lo menos. Por lo menos tienen otras perspectivas. Bueno, eso es lo que está, por ejemplo, en esta tragedia, ¿no? Se pone del lado de la reina persa llorando y sufriendo por su hijo, por Jerjes, y por todos los que murieron, ¿no? Es una larga, bueno. La representación fue extraordinaria. En el Teatro del Epidauro, que es un teatro que es el que mejor se mantiene para 10.000 personas. Yo hablo así como estoy hablando ahora y los que están arriba todos me escuchan. ¿Cómo? Pero es increíble. Es así. Bueno, me fui por las ramas, ya ven. Acá está toda la historia de las batallas, ¿sí? Después viene todo el tema de Pericles, ¿no? El gran. ¿No? O sea, hay una cosa notoria. Si ustedes ven las esculturas atenienses previas, llamamos de la edad arcaica, no de la época clásica, a los episodios de Maratón y a los episodios de Salamina, van a ver que esas esculturas, los kuroi o las korei, son muchachas, muchachos o muchachas, son estáticos, rígidos. Si bien en el rostro hay una expresión, esa expresión es un estereotipo. Y de pronto, hacia la mitad del siglo V, empiezan a aparecer estas estatuas, como el famoso Poseidón o Zeus de Artemisia, que es una estatua de bronce descubierta en un naufragio. Vieron que el bronce no se deteriora, o el Auriga de Delfos, o las estatuas que después se copiaron los romanos. Los romanos les cortaban la cabeza a las estatuas griegas y se las llevaban porque a ellos no les salían nada, ¿no? Y los turcos que, me cuesta decirlo, tomaban las estatuas griegas y las convertían en cal, ¿no? Pero bueno, hay como una suerte de descubrimiento creador de sí mismo y del cuerpo. Cambia todo. Los vasos griegos atenienses, famosos en todo el mundo, los famosos vasos en rojo. Bueno, después voy a ver si encuentro alguno y los miramos, ¿no? Bueno, es como una revelación, y esa es la época de Pericles. Es en esa época donde Pericles insta a la fundación de una suerte de imperio, cuyo forma visible es lo que se llamó la Liga de Delos. La isla de Delos, que es la isla del dios Apolo, fue elegida para que los que pertenezcan a esa liga depositasen, sea dinero, sea bienes, para prevenir una posible invasión, nueva invasión persa. Pero luego del desastre que fue la invasión de Jerjes a los persas, respecto a Grecia, lo que le quedó fue incidir diplomáticamente con espías, intentando las divisiones, pero ya no militarmente. Entonces Pericles en algún momento dijo, bueno, ¿quién ha más sufrido a los persas? Nosotros los atenienses.
¿quién más ha hecho para vencer a los persas? Nosotros los atenienses. El tesoro de Delos venga para acá. Ya se lo roba. Y con eso construye lo que hoy tenemos en la Acrópolis. Fundamentalmente el Partenón. Partenón es el templo de Atenea Virgen, porque Partenos quiere decir virgen. Los propileos, que son la subida, el puente, el tesoro de los atenienses, ¿no? El tesoro de los atenienses está en Delfos. Donde están las cariátides. Bueno, todo eso se construye con ese dinero, de algún modo, no sé si mal habido, pero no del todo legal. Es como San Pedro que se construyó con las indulgencias, ¿no? Al fin de la Edad Media. Bueno, después de eso, quiero terminar rápido, aparece lo que tenía que ocurrir, que es la guerra del Peloponeso, que duró muchísimo tiempo, donde obviamente los espartanos fueron los vencedores. Los atenienses tuvieron que refugiarse dentro de las murallas de Atenas porque los espartanos asolaron el campo, y en una ciudad sin buenos servicios higiénicos, lo que ocurrió fue una peste que mató a la tercera parte de la población, incluyéndolo a Pericles. Luego, Alcibíades, que es un personaje que vamos a conocer a través de Platón, en una suerte de idea genial, más o menos como la de Hitler en la batalla de Kursk, dice, vamos a invadir Siracusa, y de ahí le cortamos las provisiones a los espartanos. La cuestión es que ahí Atenas perdió 20.000 soldados. De eso no se recuperó. En el 404 a.C., Atenas se rinde, los espartanos entran en la ciudad, no la destruyen. Como les dije, los espartanos no tienen ese afán imperial, era una guerra. Dejan un gobierno títere, destruyen las murallas, incendian la flota y se retiran. Una nota de colores que los espartanos, que viven en una sociedad tan comprimida y reprimida, cuando tienen que tomar alguna actividad en el exterior, sea diplomática o sea de lo que fuere, son los primeros que se corrompen. Con lo cual, esa rigidez, esa honestidad, entre comillas, no era más que hija de la represión, no era una cultura asumida, era simplemente la violencia de la construcción de las leyes espartanas. Bueno, después viene una restauración democrática, al poco tiempo deponen a esto, llamado el gobierno de los 30 tiranos, donde Platón ahí se da cuenta de algunas cosas, y Sócrates muestra su integridad. Hay una restauración democrática, y ahí empieza nuestra historia, podemos decir. Vamos a empezar un poco antes, porque vamos a ir al 500 a.C., ¿no? Pero bueno, nos queda 1:30. Si piensen algún comentario, no queda mucho para decir de todo esto, va a quedar muchísimo, digo, de nuestras filminas. Y lo vemos, a ver si nos vemos ahora, sí. Ahí nos estamos viendo. Fíjense si tenemos alguna. Lo que no sé es cómo se agranda esto. A ver. ¿Queda esto? No. Profe, tiene arriba, no sé cómo lo está viendo, pero si nos está viendo a todos nosotros así, sí, como en una tira vertical, bueno, arriba tiene como unos iconos, ¿sí? Sí. Y hay uno que tiene varios cuadraditos, como una cuadrícula, como una grilla. Este es el que apreté, ¿eh? Pero no, y ahí nos tiene que ver. Pero estoy viendo a 5 y somos 9. Bueno, escúcheme, profe, abajo, mano derecha hay una, como una flecha, como una suerte de flechita. Sí. Si usted va tocando ahí, tenemos que aparecer. Ahí estamos apareciendo. Y la otra cosa, profe, lo último, ese recuadro que se genera, usted puede, digamos, como estirarlo así para abajo, lo arrastra y se ven todas las caritas. Right moment. Very good, excellent.